Quienes sean veteranos en nuestro canal sabrán que yo tengo una relación algo complicada con los títulos tipo Souls de Koei Tecmo, porque la franquicia de Nio nunca ha conectado a tal grado conmigo como para convertirme en fan. Aprecio lo que hacen, particularmente con la segunda entrega, pero a mi percepción sus fallas consistentes rompen mi experiencia de tal forma que no me dan ganas de jugarlos por largos periodos de tiempo o para realizar corridas múltiples. He acabado cada juego de esta franquicia una sola vez y. párenle de contar. Es por ello que no me encontraba particularmente emocionado por la llegada de Wulong Fallen Dynasty, el cual está disponible en el PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y la PC, ya que este título es una secuela espiritual de los conceptos que Team Ninja ha ido refinando en NIO, pero agregándole un giro interesante al combate al hacerlo más dependiente del concepto del parry. Algo similar a lo que ocurrió con Front Software y Sekiro Shadows Die Twice. Por lo mismo, es algo difícil clasificar a este título como un tipo Souls, hecho y derecho, ya que este cambio también significó el abandono de la icónica barra de estamina. Pero bueno, antes de entrarle de lleno al gameplay como tal, veamos de qué trata la trama de este título. Nos encontramos en el siglo II en China, durante el periodo mejor conocido como el romance de los tres reinos, en el que hay constante guerra, misma que se intensifica por presencias místicas y sobrenaturales. El conflicto, además de ser una lucha por obtener el poder, también pone en juego un elixir de la inmortalidad que le da cualidades sobrehumanas a todo aquel que lo tome, a pesar de que los desconchinfle y los convierta en literales monstruos. Un pequeño precio a pagar por la inmortalidad, supongo. ¿Por qué vivir una buena y corta vida como ser humano cuando puedo existir eternamente como algo horrible? En todo caso, aquí es donde tu personaje entra en juego, ya que ahora encarnaremos al guerrero sin nombre, quien parece ser una figura especial, puesto que está bien cabrón en eso de matar gente, después de todo tú lo controlas, sin mencionar que también puede llevar a cabo convenios y alianzas místicas con bestias mágicas legendarias. Así es como inicia nuestra aventura, en la que trataremos de ver qué pedo con los obvios villanos que buscan poner sus garras en el elixir para así dominar toda China, mientras no salíamos con los clásicos personajes de esta obra literaria histórica, supongo, que ya hemos visto hasta el cansancio en otros juegos de Koei Tecmo. Eh, de una vez se los digo, banda, tenemos la misma calidad narrativa de siempre, o sea, chafa. Los acontecimientos de este juego no serán el motivo por el cual jugarás hasta el final. El reparto es amplio y lleno de participaciones que son extremadamente fugaces, de esos güeyes que se presentan durante una misión para desaparecer posteriormente y regresar en el momento justo para que no recuerdes de dónde salieron. La construcción de mundo que tiene el estudio sigue sin gustarme, pero si tú ya conectaste con ellos en el pasado, aquí tendrás más de lo mismo. Yo personalmente paso. Afortunadamente, como ya mencioné hace algunos momentos, el gameplay tiene cosas interesantes que ayudan a compensar este problema. Como dije, la barra de estamina ha desaparecido y ha sido reemplazada por una de espíritu, misma que se encuentra ligada a qué tan exitoso eres con tus ataques y tu parry. Si te la pasas embestiendo a un enemigo y éste mantiene su defensa o nomás le pegas al aire, llenarás la mitad naranja de este medidor. Y si llega al máximo, puedes potencialmente sucumbir a la fatiga y a la ruptura de tu defensa. El chiste naturalmente es tratar de estar siempre del lado positivo de esta barra, o sea, la parte azul, misma que te permite emplearla para realizar ciertas acciones especiales, por ejemplo, técnicas marciales, es decir, ataques más chipocludos, o magias. Mantener un balance de tu barra de espíritu es la diferencia entre la victoria y la derrota en este juego. Y dada su naturaleza, la cual depende del éxito de tus faroladas en el combate, te permite ser muy ofensivo siempre y cuando tengas los reflejos necesarios para sustentar tu agresión. Esto es lo mejor que Wulong tiene. Su combate es un estilo muy distinto al que poseen otros títulos similares. Si acaso me recuerdo un poco al ya mencionado Sekiro, pero aún así tiene sus particularidades, así como una capa de magia que le agregan las técnicas especiales, los hechizos. Y la invocación de bestias divinas, que son ataques muy contundentes. Puedes avanzar en el juego sin problemas, sencillamente enfocándote en los espadazos, pero dado que muchos enemigos cuentan con habilidades elementales, no está de más que tengas un rayito, una bola de fuego o un tigre eléctrico que te haga el paro, ¿no? Algo que me ocurrió con este título es que lo sentí mucho más sencillo que cualquier otro del estilo, y aunque podríamos atribuírselo a mi experiencia, siento que tiene que ver más que otra cosa con muchos de los sistemas que tiene para ayudar al jugador. En primer lugar, muchas de las misiones que abordas en la campaña central te emparejan con otro personaje controlado por la IA, y a veces hasta con dos, mismos que traerás de patiños para ayudarte a la hora de los chingadazos. Vamos, no es como si la inteligencia artificial y el daño que hicieran fueran particularmente chingones, pero sí ayudan para que los grupos grandes de oponentes no te abrumen. E incluso pueden hacerte el paro contra los jefes, convirtiéndose en distracciones que te permitan darles nalgadas en lo que andan ocupados con tus achichincles. Otra cosa que ayuda es el nuevo sistema de fortaleza, el cual es una especie de nivel de poder particular que tienen cada uno de los escenarios. Como se imaginarán, estos lugares tienen checkpoints, un concepto similar a las fogatas de Dark Souls, que son útiles una vez que los encuentras y activas, pues sirven para levantar nuestro estandarte y así poder utilizar este sitio como un punto de reagrupación para subir de nivel, reabastecernos de ítems curativos o viajar a alguna otra misión o hacia nuestra base. Además de estos, también hay otros sitios en los que puedes levantar mini estandartes que están más escondidos. Sin embargo, si logras encontrar todos estos puntos, tanto los principales como los secundarios, aumentarás tu nivel de fortaleza, lo cual básicamente significa que pegarás más duro. Este medidor es lo que determina realmente qué tan difícil será el enemigo contra el que te estés enfrentando, ya que al inicio de cada escenario te toparás con monigotes de nivel 0 o 1, para luego toparte con un monstruo de nivel 15, mismo que te indica claramente que por ahí no va. Al menos no de momento. Ya que logres subir este contador lo suficiente, podrás regresar y enfrentarte a la amenaza ya con mayor soltura. Este sistema me agrada, ya que incita mucho a que seas metódico con la exploración y al final puede hacerte un parote contra el jefe principal del nivel. No es que gane la pelea por ti, pero sí notarás una diferencia muy radical si llegas al final de un escenario con la exploración a medias, que si hallaste todos los banderines del área. A esto súmenle que el nivel de fortaleza puede aumentar mientras hagas ataques espirituales exitosos o mates a un chingo de enemigos, así que si vas encarrerado, puedes hacer que el jefe sea tu perra, y eso a mí me ocurrió constantemente. En este juego maté a muchos de estos grandes quesos a la primera, incluso cuando parecía que iba a perder. Todo esto debido a la potenciación de mi nivel de fortaleza y a lo explosivo de los parries. Fui capaz de darle la vuelta al combate en chinga. Por lo mismo, es importante comprender el tipo de juego que es Bulon y prestar atención a los movimientos del contrario, particularmente a los imbloqueables, o sea, cuando el enemigo se pone en rojo. Instante en el que a huevo tienes que hacer party para evitar comerte algo de daño. Igualmente, bajar la barra espiritual del contrario para dejarlos en estado vulnerable y propinarles un ataque bien macatudo que los destruya. Incluidos, así es, los meros jefes. Desafortunadamente, a pesar de lo positivo de mi experiencia en aspectos mecánicos, muchos de los problemas que he tenido con Tecmo en este tipo de juegos vuelven, especialmente el diseño de niveles mediocre. Sí, visualmente son llamativos en ocasiones, pero no son nada interesantes de explorar más allá de aumentar tu nivel de fortaleza, como ya dije. Otra diferencia es que la variedad de enemigos es bastante pobre. Constantemente verás a los mismos cabrones que aunque estén más tosudos, pegan con los mismos ataques y tienen las mismas debilidades. Si sabes cómo ganarle a uno, puedes matar a cualquiera que sea igual. Otra cosa que me caga es el sistema de loot. A este juego le fascina llenar de porquería el inventario. Y andar navegando los menús para encontrar el arma o pieza necesaria para mejorar tu armadura está de hueva. Sé que el propósito de este sistema es proporcionarte un chingo de opciones para que personalices a tu monigote tan intrincadamente como quieras, y por lo mismo mucha gente estará contenta, pero yo francamente lo detesto. Digamos que tiene el beneficio de contar con una buena variedad de armas para que tengas de dónde escoger, pero discernir entre una espada y otra usualmente es una tarea pedorra. Aún con todos estos problemas, no puedo negar que Woolong Fallen Dynasty es el souls like de Koei Tecmo que más me ha gustado vencer. Creo que esto se debe particularmente a que tiene muchos sistemas que te pueden ayudar a arrasar con la aventura, si deseas usarlos. Sí, hearts siéntanse con toda la libertad de ignorarlos y llamarnos casuals a todos los que los disfrutamos. Pero el hecho es que hacen que esta sea una mejor experiencia a varios niveles. Estas ayudas son tan efectivas y cabronas que hicieron que pudiera brincarme otra de las cosas que detesto de los juegos del estudio: sus misiones secundarias, que siempre te mandan a viejos escenarios para que los pases de nuevo. Algo que francamente a mí se me hace muy cansado. Todo con el propósito de que le machetes y le subas el nivel a tu personaje para poder abordar la sección principal en turno. Sin embargo, aquí no fue necesario buscarlas porque nunca me sentí con un nivel bajo. Existen muchas misiones alternativas y qué bueno que las haya para quien las disfrute, pero yo me las pude brincar todas y eso me puso dura la verdura. Visualmente tenemos un paquete muy reminiscente a la franquicia de NIO. Obviamente hay más tonalidades chinas porque estamos ahí en lugar de Japón, pero si entrecierras los ojos, este es NIO 3 en cuestiones gráficas. No se ve mal, y el desempeño es bastante aceptable en consolas de la nueva generación, pues tenemos modos de performance a 60 fps, cosa que es indispensable para un título de acción como este. Parece que en la PC, Koei sigue haciendo de las suyas, porque el port está culero. Eh, no hay otra forma de decirlo, banda. Al parecer necesita un chingo de parches para poder correr decentemente y estabilizar las cosas, así que sugeriría evitar la versión de computador de momento. Musicalmente, este es el mejor OST que ha hecho Team Ninja. El tema principal es bastante memorable y el resto, aunque sí borda lo genérico, complementa muy bien la epicidad de todo el desmadre involucrado. En cuestión de actuación de voz, tenemos tracks en inglés, japonés y chino con subtítulos en varios idiomas, incluido el español, así que ya tienen para no perderse en los menús. Como nota adicional, el juego cuenta con multiplayer cooperativo y competitivo. Ya saben, las invocaciones e invasiones. No pude probarlo mucho realmente porque no vi la necesidad de hacerlo, pero ahí está por si quieren usarlo. Bien, reitero, este es probablemente el juego de Team Ninja con elementos Souls que más me ha divertido. No podría tampoco decir que es el mejor, pero es al que más le saqué jugo. Sí, está más fácil que sus antecesores, y quienes añoren el reto tendrán que imponérselo a ustedes mismos dentro del propio juego. Si buscan una buena historia y un mundo interesante, pues. por aquí no va. Pero si quieren entrarle a un juego de espadazos, magia, bestias míticas y combates que pongan a prueba sus reflejos, seguro que pueden pasar un buen rato. Agradecemos todo el apoyo de nuestros Patreons del mes de marzo, entre los cuales se encuentran... Rommel, Jorge, RickyRuki73, Consultorio Dientes Limpios, Caber Stark, Susuquatari, Leoxus 2, Luis Ocacique, Emanuel Ordóñez, Ramsés Carvajal Hernández, Luciano Tejada, Ace of Spades 93, Saúl Monroy, El Hombre Taker, H2532, Jorge Horacio Pedrosa, Paul Moore, Guillermo Haro, Ramiro González, Jorge Jauregui y Marco Venegas. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.